construido. Porque la voz del pueblo. Yo busco la paz. Medellín, la capital de Antioquia, llamada la ciudad de la eterna primavera, avanzaba en su proceso de expansión y crecimiento. Sin embargo, un fantasma comenzó a recorrer sus calles, el narcotráfico, y con él, los problemas de violencia. Para mí era una Medellín tranquila, ¿cierto? Pese a, pues, a los problemas de seguridad que generó Pablo Escobar y su guerra con el cartel de Cali, y que en esos años empezaron a detonarse, pues, los carrobombas y la lucha del Estado contra el cartel de Medellín y también la confrontación del cartel de Medellín con el cartel de Cali y los dos carteles con las Fuerzas Armadas o con la policía especialmente, pues uno no sentía que hubiera una Medellín insegura para el entorno en que yo me movía, por ejemplo, que era estudiante de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Nos acostumbramos a ver los muertos, los cuerpos destrozados, la sangre, la destrucción. Se había vuelto como algo común para nosotros, algo de todos los días. Uno ni siquiera dimensionaba el riesgo. Uno vivía las cosas y no pensaba nunca que uno, que así como las personas estaban destrozadas en la calle por las bombas, cualquiera de nosotros podía ser el que sufriera eso y también fuera destrozado por las bombas. Yo crecí en un barrio, en el barrio Aranjuez, y crecí con los Priscos, la banda más terrible que pudo haber tenido Pablo Escobar. Hubo otras, pues, pero esa fue muy tenaz. Personas con las que jugué fútbol, con las que crecí, personas con las que nunca me imaginé que más adelante los vería como protagonistas de una época aciaga. Recuerdo que en esa época la cercanía hacía que algunos me dijeran: Heiner, cuídate con lo que estás diciendo, vos sabés dónde vivís. Y con cierta sorna y charla se jugaba alrededor de seguir bien con tu trabajo y nosotros seguimos bien con el nuestro. Era una ciudad muy convulsionada, muy llena de expectativa por la presencia precisamente de esos grupos de narcotráfico al mando de Pablo Escobar. Era una ciudad convulsionada, con muchas inquietudes entre la gente, mucha preocupación por lo que podía pasar, por la presencia de este señor y todas sus actividades ilícitas. Medellín en esa época era una ciudad convulsionada porque empezaban a surgir las bandas y el narcotráfico que se había iniciado. Me dicen a mí que en una parte de al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en un restaurante que había ya se inician los primeros mafiosos, y también en el barrio Antioquia, entonces empezaban a formar combos para defenderse. Entonces ahí fue donde surgieron bandas como La Ramada, Los Priscos, Los Magníficos. Y también tenía Medellín el problema de todo el país de las guerrillas. Entonces estaba el M-19, el EPL, el ELN y la FARC. Con el fortalecimiento del narcotráfico, el periodismo en Medellín y en Colombia comenzó a vivir una época complicada a finales de 1986. Los periodistas de radio, televisión y prensa hacían su trabajo en medio de situaciones violentas, de las cuales en algunos casos fueron víctimas. Una de estas víctimas fue Guillermo Cano, director del periódico El Espectador. Desde sus editoriales, Cano constantemente criticaba y confrontaba a los narcotraficantes. Fue asesinado en Bogotá el 17 de diciembre de 1986 por sicarios que le dispararon desde una motocicleta. Y fue duro ver sobre todo el periódico El Espectador al otro día con la página en blanco, ¿cierto? La página editorial en blanco y las reacciones como de los medios a la muerte de Guillermo Cano, quien después tuve la noción y el conocimiento después y entendí el gran periodista que era, ¿cierto? Y por qué se le llama con razón el decano del periodismo colombiano. Los hechos violentos marcaban cada vez más a Medellín. El 13 de enero de 1988, en el barrio El Poblado, explotó el primer carro bomba en Colombia. Iba dirigido contra el edificio Mónaco.
propiedad de Pablo Escobar. El día de la explosión del carro-bomba, aquí donde nos encontramos, en el edificio Mónaco, yo estaba en mi casa, como de costumbre cada día, lista para ir a hacer la corresponsalía de televisión. Fue un estruendo muy impresionante, una explosión que la verdad yo no la había escuchado. Y pues en el momento que llegué, esto era caos, destrucción, era angustia, era tristeza, eran daños, era una escena que yo no la había visto nunca. Se me asemejó como cuando uno decía los ataques por allá en Israel, en esos países donde la violencia ha sido muy frecuente. Fue una escena que en mi vida yo la había visto. Días después, el 25 de enero de 1988, a pocos metros del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, los periodistas cubrieron nuevamente la barbarie del cartel de Medellín. Ese día, fue secuestrado y asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Ocurren esos dos acontecimientos que lo marcan aún no abiertamente. La primera de ellas es la muerte de Carlos Mauro Hoyos. Estuvimos en ese lugar, ver, digamos, las huellas de sangre, ver incluso un zapato que me acuerdo perfectamente, para mí era muy tenaz, un zapato que había dejado el procurador mientras se lo llevaban, ver, digamos, ese, el lugar donde minutos antes había sido asesinado en el Oriente Antioqueño, y la dificultad de tratar de entender que al mismo tiempo estaban liberando a Andrés Pastrana, que había sido también secuestrado por los, digamos, por todos los narcotraficantes y por Pablo Escobar. Entonces, era como sentir que el periodismo no era un juego. Recibimos una llamada diciendo que el procurador, que había sido secuestrado en la mañana, en la vía al aeropuerto, había fallecido y que se encontraba en una finca por las canteras que hay en Las Palmas. Cuando llegamos allá a Las Canteras, yo me encontré con dos personas de civil y me di cuenta que eran agentes del DAS. Entonces me dicen que ellos habían sido escoltas del procurador y que iban a reconocer a ver si era verdad la versión. Efectivamente, los agentes bajan más o menos a la media hora y me informan: Rodrigo, mataron al procurador. Estamos seguros, el procurador está muerto. La escalada terrorista no daba tregua. Un nuevo carro-bomba explotó el 4 de julio de 1989 en el barrio El Estadio de Medellín. Esta vez, la víctima fue el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. Eran días oscuros para el país. Llegamos hasta el sitio donde acababa de explotar el carro-bomba. Obviamente no dejaban arrimar a nadie. La confusión también, impresionante. Es que todos esos días marcados por la violencia son impresionantes, eso no tiene otra descripción. Lo triste es que me tocó particularmente, no dejaban arrimar a nadie, yo me arrimé hasta el carro, un policía intentó quitarme, yo no dejé. Y la impresión es porque yo lo primero que vi fue una bola negra con un pedacito como de pelo así pegado al carro. Era el cadáver del gobernador Antonio Roldán Betancur, producto de esa explosión de ese carro-bomba. En esa época nosotros nos guiábamos por la columna de humo que dejaban las bombas cuando estallaban. Y ver que esa mañana nos despiertan con ese estallido y asistir a ese lugar, mirar, digamos, el destrozo del vehículo, mirar el por qué, la pregunta era por qué le pasa al gobernador cuando realmente no era alguien que estuviera en una confrontación directa. La reacción de uno y un periodista principiante frente a esa prueba era muy fuerte, en el sentido de que sinceramente pues a mí me temblaban las manos, ¿cierto? Y yo escribí esa historia temblando y no sé si lo hice bien o no, o lo hice adecuadamente con estructura periodística, porque en ese momento fue cuando yo me di cuenta en esos primeros cubrimientos que los manuales de estilo con los que yo aprendí periodismo en la Universidad de Antioquia pues no hablaban de eso exactamente, o sea, cómo se cubre un homicidio o un atentado, un crimen por carro bomba. En esos manuales de estilo se hablaba de cómo se cubre un incendio, de cómo se cubre un atraco a un banco, de cómo se cubre una inundación. Había dedicación total al trabajo y altos niveles de estrés. Los periodistas sacrificaban incluso el tiempo con sus familias para dedicarlo al cubrimiento del orden público. La noticia no daba espera. La labor se ejercía por vocación. La reportería se llevaba en la sangre. A ver, la influencia del trabajo en mi vida
fue total. ¿Por qué? Porque yo prácticamente me casé con mi profesión. Yo vivía en función del trabajo. Para mí, a mí no importaban fines de semana, tener una relación, una invitación, un viaje. No, para mí lo esencial, lo fundamental era el trabajo. Entonces la influencia fue total. Entonces era una época en que tomábamos, bebíamos hasta la 1, 2 de la mañana, aunque nos tocara madrugar a las 5. Y yo creo que era como una fórmula de escape a toda esa tensión y a toda esa angustia y a todo ese estrés que vivíamos a diario. Estrés provocado por los hechos que estábamos registrando y provocado también por la presión de las cadenas que se desgastan y viven con el maldito mito de la chiva, y era una presión constante. Para hacer periodismo en esa época era necesario estar un poquito corrido de los cabales en ciertos momentos. El trabajo llega a un momento en que se vuelve parte de la vida de uno. Y eso me pasó en esa época, pues yo vibraba con el periodismo y estaba siempre dispuesto a ir a cualquier hora a trabajar. Así me tocara amanecer, me desplazaba hasta en mi carro a los sitios, en lugar de los hechos, pues fue el todo para mí. Yo hice un periodismo al revés de cómo se hace el periodismo, cómo se hacía y cómo se sigue haciendo, clandestino, lo cual es ya bien absurdo y también difícil, porque yo creaba mi propia agenda. El asedio al periódico El Espectador por parte de Pablo Escobar y el cartel de Medellín continuó. Las amenazas contra los empleados se intensificaron. En ese momento la oficina del Espectador en Medellín era en el barrio Prado. Era una oficina sin aviso. Por todo aviso tenía apenas una calcomanía en un vidrio de una de las ventanas de afuera, ¿no? Y ya el Espectador estaba muy amenazado constantemente por el cartel de Medellín, por los amenazadores del cartel de Medellín, que hablaban de ponernos una bomba en la sede de Medellín. Y todos los días había llamadas a los teléfonos, que eran 4 o 5 teléfonos fijos de esta casa en Prado, la orden del doctor. El doctor era Pablo Escobar. Incluso había un amenazador profesional que hablaba a nombre del doctor y se autodenominaba como el poeta. Les habla el poeta, es de parte del doctor. Él está aburrido de que saquen la misma foto de él en El Espectador, que por favor la cambien. Les vamos a mandar un paquete de fotos nuevas de Pablo Escobar para que cambien la foto del Espectador de todos los días, que él está aburrido de ese pasquín y de esa misma foto. Pero ya también en esa sede del Espectador en Medellín ya habíamos recibido distintas amenazas de otro tipo. A los redactores, por ejemplo, al de deportes, un señor Etelberto García, le enviaron sufragio a la casa. A otras personas les dejaron boletas debajo de las casas. A los repartidores del periódico y a los mensajeros les cruzaron motocicletas en las calles de Medellín, ¿cierto?, mostrándoles revólver para que no repartieran los periódicos. A otros les quemaron los periódicos en el puesto de venta. El 2 de septiembre de 1989, un camión que contenía una poderosa carga de dinamita explotó al frente de las instalaciones del periódico El Espectador en Bogotá. Como era a las 7 de la mañana, pues todavía el Espectador en Bogotá no había empezado labores, o sea que todavía todo el personal de periodismo, todo el personal de empleados no había entrado, pero ya había gente laborando, que fueron la mayoría de los heridos, ¿cierto? Nosotros en Medellín, hacia las 10 de la mañana, ya sí, estábamos todos reunidos y como que decidimos, nos sentíamos como que estuviéramos a salvo, como que esa angustia que nos estaba llenando, como que nos permitió como respirar más hondo, porque dijimos, no nos pusieron la bomba a nosotros, la pusieron en Bogotá. O sea, ya nosotros acá en Medellín, como que baja la intensidad de las amenazas. En ese momento ya nosotros habíamos abandonado las habitaciones del frente de esta casa, que es de estas casas grandes de Prado, con 2 sótanos, y nos habíamos refugiado los de redacción en la cocina de la casa. Por ejemplo, el fotógrafo revelaba sus rollos, que era la época de rollo fotográfico, en el sótano de esa casa, y nosotros hacíamos las noticias en el pollo de la cocina. Esa era como la mesa de redacción, el pollo de la cocina de esa casa. El odio de Pablo Escobar contra el periódico El Espectador era tan evidente que durante muchos años aprovechó actos públicos
para pronunciarse en contra de este diario. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Esa prensa que nunca tiene, que siempre tiene en sus sucias páginas los ataques contra las personas de diferentes sectores de las comunidades y de los gremios. El 10 de octubre de 1989, las amenazas se volvieron una terrorífica realidad para los empleados de El Espectador en Medellín. Pues ocurrió lo que no teníamos como previsto, ¿cierto? Y que fue los asesinatos de Marta Luz López, la gerente de esta sede del Espectador en Medellín y la encargada de la publicidad también, y de Miguel Soler, ¿cierto? El jefe de circulación, y la amenaza perentoria al jefe de redacción, Mario Ateortúa, de que la orden de Pablo Escobar era asesinar ese día las tres cabezas que lideraban El Espectador en Medellín, o sea, la administradora, el jefe de circulación y el jefe de redacción. Y esos asesinatos no se dieron en el mismo sitio, sino que a la señora Marta Luz López la asesinaron llegando a su casa en el sector de Patio Bonito, en El Poblado. Y el señor Miguel Soler fue asesinado cerca a la Villa de Aburrá. Sobre las 2 de la tarde recibimos una llamada por el teléfono de la oficina, donde a nombre del doctor Pablo Escobar se atribuían la muerte de nuestros compañeros y nos daban 18 horas de plazo para abandonar la sede del Espectador en Medellín. Y si nos quedábamos, también nos mataban. Ya sobre las 5 de la tarde, pues la policía empezó a evacuarnos a los empleados, a prestarnos cierta seguridad para regresar a las casas. Y a mí particularmente, pues me regresaron en una patrulla de la policía, acostado en el piso de la patrulla, custodiado por agentes, hasta mi casa. Ese día se partió la historia del Espectador en Medellín, porque pues ahí ya sobre las 5 de la tarde, yo que era el más nuevo, pues cerré esa sede que era alquilada y no pudimos volver allá hasta, o sea, no pudimos ya nunca más volver a esa casa. Pero las amenazas continuaron de muchas formas, llamadas telefónicas a medianoche a las casas donde ponían la canción Thriller de Michael Jackson. No hablaban, sino que ponían esa música, ¿no? Como gótica, como que era la canción como de la época, una de las canciones de la época. Seguían amenazas directas a todos los colaboradores, a los periodistas, y finalmente la decisión del Espectador en Bogotá administrativa fue pues cancelar los contratos. El Espectador tuvo que cerrar sus oficinas en la capital antioqueña debido a la arremetida violenta del cartel de Medellín. Amenazas y ataques que muy pocas veces estuvieron dirigidos contra otros medios de comunicación. Uno aprende de pronto a autocensurarse, a manejar y a dimensionar cuáles son las palabras que puede utilizar, qué es lo que puede decir. Yo creo que eso sí fue algo que aprendimos en esa época, la autocensura. Yo creo que el único medio que fue abierto, que fue frontal, que fue frentero, fue El Espectador. Del resto, los otros medios nos acomodamos a las circunstancias, hacíamos el reporte de los hechos, pero no cuestionábamos mucho las cosas, simplemente registrábamos, pero no había un cuestionamiento de lo que estaba ocurriendo. Los únicos que hicieron eso fueron la gente del Espectador, y eso les costó esa enemistad y que tuvo Pablo con ellos, y esa persecución y ese tratar de exterminarlos y de acabar con ellos por todos los medios. Mientras uno fuera equilibrado, tuviera contraste, fuera riguroso con el dato, tratara de no tomar partido más allá, digamos, de lo estrictamente relacionado con el ser humano, que de todas maneras es subjetivo por naturaleza. Creo que también el equilibrio informativo, la responsabilidad en el tratamiento de la información, también puede ser en algunos casos un antídoto, y funcionó cuando uno, digamos, trataba con la información de ser lo más ecuánime en el tratamiento informativo. También ese temor de tratar de informar y de informar sin ser muy morboso.
porque eran hechos tan atroces, que uno no sabía cómo describirlos en un medio que era para escuchar, como ocurre con la radio. El terror en esa época también lo vivieron las familias de estos periodistas. La zozobra se volvió permanente. Pues para mí en esa época mi primer matrimonio se acabó. Yo me separé y me metí mucho como en ese cuento de esa bohemia, de ese escaparme de cosas. Y para ellos era tensionante, pero desafortunadamente uno tenía que trabajar, tenía hijos, tenía obligaciones. Y por encima del temor, del miedo, estaba el trabajo. La presión de la cuchara, que yo siempre he dicho, es más grande que cualquier cosa. La preocupación grande tenía que ver no tanto conmigo, sino con mi familia. Creo que, y podría decirlo con toda claridad, que nunca dejé de decir lo que tenía que decir. Porque había momentos donde había expresiones como manejate bien para matarte de último. O, por ejemplo, sabemos dónde vive tu familia, o cuidado con lo que estás diciendo porque esta dirección X, carrera tal, con la calle tal, vos sabés a quién pertenece. Mi familia sí se preocupaba muchísimo, sobre todo mi mamá y mi papá me decían, Márgara, mucho cuidado, usted que va a ver tantos muertos, todas esas explosiones, no salga, quédese en la casa, mi mamá me lo decía mucho. No vaya, mija, quédese aquí, que de pronto la van a matar por allá. Y yo la tranquilizaba. También puse en peligro toda mi familia, porque a ellos también los llamaron a amenazar la casa del padre y la madre con bomba. En muchas ocasiones, el potente estruendo de la explosión de un carro bomba anunciaba que una nueva tragedia se había registrado en alguna calle de Medellín. Así ocurrió el 28 de junio de 1990. Una de las víctimas fue Miriam Nasa de Sampayo, periodista y locutora de Caracol Radio. Cuando llegó, yo me bajé del carro muy rápido porque había muchos vehículos particulares en llamas. Abrí varios y en uno me encontré un niño que la cabeza se la estaba consumiendo las llamas y quedé petrificado al ver esa tea, al ver una tea humana. Entonces, de ahí volví otra vez al carro para, ya me iban a dar cambio para lanzar la noticia. De un momento a otro se me presenta un policía que me conocía y me demuestra un carnet de locutor de radio de primera categoría a nombre de Miriam Nasa de Sampayo. Y le dije al policía, ¿usted por qué tiene esto? Y me dijo, venga, yo lo llevo. Y me lo encontré ahí y me mostró un cuerpo calcinado de una mujer muy troza. Era Miriam Nasa. Entonces yo le dije, no puede ser, es mi compañera Miriam Nasa, pero ella acaba... Yo venía escuchándola en Caracol, ella estaba hablando hace unos minutos en Caracol, no puede ser, hay una equivocación. Entonces le dije yo, ¿ella en qué venía? Y me muestra un carro Renault 6 que el día anterior ella me lo estaba vendiendo porque ella se atemorizó mucho con los carros bombas y pidió el traslado para la ciudad de Barranquilla, donde ella era oriunda, y Caracol le había dado el traslado. Ese día inmediatamente reconocí el carro, yo dije, es Miriam Nasa, y lo que hice fue, yo ya estaba al aire en Caracol, y lo que hice fue llorar y decir, Dios mío, mataron a mi compañera Miriam Nasa, mataron la mejor locutora de noticias de Antioquia, aquí está al frente mío. Y para mí ese día fue terrible, porque después llegaron el esposo y dos niños pequeños, y me decía el niño más pequeño, señor periodista, diga que es mentira, que mi mamá está muerta, que usted se equivocó, dígalo, dígamelo. Y le dije, ojalá hubiera, así me hubiera costado el periodismo, quisiera estar equivocado, pero la persona que hay aquí y que acabo de reconocer es tu mamá, es Miriam Nasa. Fue muy doloroso para mí ese momento. En ese año casi me fui a trabajar a Caracol, invitado por Orlando Cadavid Correa, que era el director de noticias de Caracol, y con lo de Miriam Nasa fue, como le digo, de alto impacto, pues tener que hacer noticias sobre la muerte de alguien con la que de una persona con la que uno compartió el día anterior o hace pocas horas el café. Y ya era la segunda vez que a mí me tocaba hacer noticias de la muerte por parte de los atentados del narcotráfico, ¿cierto?, de mis propios colegas. Ya había hecho noticias sobre la muerte de Marta Luz López y de Miguel Soler, ¿cierto? Y luego ya en la redacción de Caracol igual,
hablar de ese carro bomba, de que estábamos en plena hora laboral, comenzando el turno de la tarde, ¿cierto? Ya para octubre del 90, yo acepté un reto del espectador en Bogotá, de los hijos de don Guillermo Cano, y de otras personas que me propusieron volver a ser corresponsal en El Espectador. Ese día de la muerte de Miriam Nasa, el impacto fue, digamos, que doble, porque el solo hecho de la explosión del carrobomba, pues de hecho ya estaba yo en el lugar haciendo la nota para el telenoticiero del mediodía. Te digo que muy compungida empecé a buscar entre los cadáveres y entre todos los escombros que había, y pude ver a Miriam Nasa. La distinguí por las uñas, porque ella mantenía las uñas de las manos perfectamente delineadas, pintadas, muy arregladas, y la vi y vi que era Miriam Nasa. Entonces, muy triste tener que llamar a Orlando cada vida a decirle, sí, Miriam Nasa está aquí entre los muertos. Son momentos de mucho terror, de mucha angustia, de mucho desespero, que uno no sabe ni, a ver, empieza a preguntarse cómo informo, qué digo, cómo no lastimo, de qué manera lo hago, cómo una escena tan dantesca, tan horripilante, ¿cómo hago como para suavizarla? Es que a veces me encontraba las palabras. ¿Cómo adorno yo un desastre? Una escena de terror muy difícil. Yo creo que de los acontecimientos en los que yo más me conmoví como ser humano fue ese día. Y básicamente porque aunque había cubierto ya varias bombas y cubriría otras más, y el estallido, digamos, de la dinamita en la ciudad y los carros bomba, ese día simplemente fuimos, después de la explosión, a mirar lo que había pasado. Y comenzamos a caminar por entre los cadáveres mutilados, entre el destrozo. Y de pronto, de un momento a otro, escucho a un compañero periodista diciendo, muy conmovido, que la persona que había en el piso era Miriam Nasa. Yo acababa de pasar por allí, recuerdo perfectamente la imagen. Pasé por encima de ese cadáver como había pasado, por encima de otros cadáveres en ese lugar. Digamos, con respeto, pero de todas maneras, como teníamos que cubrir la información, había que cruzar por donde estaba precisamente, digamos, esa escena en donde todavía no habían llegado, digamos, incluso las fuerzas militares o de policía. Cuando yo veo y trato de reconocer en ese cuerpo a Miriam Nasa, porque no se reconocía, pero sus compañeros de Caracol sí sabían quién era, obviamente uno comienza a preguntarse, ¿vale la pena todo esto? ¿Realmente este fue el oficio que yo escogí? También uno se ponía a pensar que simplemente más allá de ser un periodista o no, como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, éramos unas víctimas potenciales de ese desenfreno tan tenaz que implicaba el odio que tenía Pablo Escobar contra la institucionalidad, pero que arrasaba con el resto de gente. Cuando uno descubre en ese caso a una colega, uno comienza a reconocer la importancia de saber que detrás de cada una de esas personas que habían muerto allí y en otros escenarios, pues hombre, había un nombre, había una mamá, había una hija, un hermano. Eso lo confronta a uno demasiado, pero también lo reta en procura de entender que este trabajo del periodismo, si se queda solamente con contar la historia y no sensibilizar, pues obviamente también nos insensibiliza a nosotros como periodistas, porque lastimosamente, y ahí comenzaba, digamos, un escenario complicado, y era básicamente encontrarnos con un escenario parecido continuamente, pero con el riesgo de simplemente contarlo como un acontecimiento más a través de cifras. Era una época confusa. En medio del miedo, se sacaba tiempo para celebrar un cumpleaños rodeado de los colegas. Una pausa en el camino para olvidarse temporalmente de esa violencia extrema que se vivía en la capital antioqueña. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, perdón. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Esas pausas, sin embargo, no las tenían las autoridades,
quienes buscaban sin descanso un resultado positivo en su guerra contra el cartel de Medellín. Y lo lograron, el 11 de agosto de 1990 en el barrio Alameda de Medellín. El bloque de búsqueda dio de baja a Gustavo Gaviria Rivero, primo de Pablo Escobar. Nosotros teníamos un recurso tecnológico que era un radio multibanda, que en esa época era un avance tecnológico, y a través de ese radio multibanda nosotros chequeamos la frecuencia de la policía y nos enterábamos de todo lo que estaba ocurriendo, y éramos el único medio que teníamos ese radio. Incluso aprendimos todas las contraseñas de la policía, manejábamos que era un 928, que era una bomba, un 901, que eran los muertos, un 561 positivo, 562 negativo, manejábamos todo, teníamos nos habíamos conseguido una cartillita donde estaban todos esos códigos de la policía, y por ahí nos enteramos, y por ahí fue que yo me enteré de la muerte. Yo estaba en turno, era un sábado en la tarde cuando empezó el tiroteo, porque fue a unas cuantas cuadras de donde era la sede de Caracol, en el barrio Laureles, y la explosión, una explosión inicial, después un tiroteo que se prolongó por varios minutos. Y ya lo último fue que vinimos a saber que lo que había ocurrido allí era que habían dado de baja a Gustavo, que era el partner, el compañero, el amigo íntimo y el socio de toda la vida de Pablo. Días después de la muerte de Gustavo Gaviria, Pablo Escobar y el cartel de Medellín secuestraron a varios periodistas y algunos familiares de personalidades colombianas. A la vuelta de Caracol dejaban los liberados, y Pablo le gustaba mucho escuchar radio, y yo creo que era un oyente fiel de Caracol, entonces había como, no sé si se puede decir, cierta cercanía, y nos entregaban las chivas, nos entregaban las primicias. Los dejaban a la vuelta de Caracol amarrados con cadenas en una reja. Entonces a lo último nosotros ya teníamos una cegueta lista, porque cuando nos decían que había un secuestrado salíamos corriendo a la vuelta de Caracol, estaba el secuestrado, lo soltábamos y teníamos la primicia y la chiva entre comillas, porque era también como el manejo que hacía Pablo de los medios de comunicación y la utilización que hacía Pablo de los medios de comunicación. El turbulento año de 1990 finalizó con las liberaciones de algunos secuestrados, como la periodista Azucena Liévano. ¿Cómo fue la despedida con Diana, Azucena? Fue muy triste, porque yo siempre pensé que íbamos a salir las dos. Ella me dio mucha fuerza, mucho ánimo. Siempre estuvimos las dos. ¿Y ella está bien? No puede estar bien si uno está privado de la libertad. 1991, sin embargo, inició con una fatídica noticia. La periodista Diana Turbay Quintero murió durante un frustrado intento de rescate por parte de las autoridades. Esta es la historia de una muerte anunciada. La historia de una muerte anunciada a través de casi 5 meses que duró el secuestro de mi hija Diana y de el último de los periodistas que aún quedaba, de Richard Becerra. Ese 25 de enero de 1991 hubo un operativo en la parte alta del municipio de Copacabana, en una finca que se había detectado por parte del organismo de seguridad del Estado, que estaba siendo frecuentada por integrantes de la banda de los Priscos. En ese momento hubo una balacera, dispararon desde los helicópteros y, como no tenían bien enfocado cuál era el objetivo, pues dispararon, yo diría que a mansalva, y según cuentan, uno de los tiros del helicóptero fue el que impactó la espalda de Diana Turbay. Diana Turbay fue trasladada en helicóptero al aeropuerto de Enrique Olaya Herrera y allí llevada en ambulancia al Hospital General de la ciudad de Medellín. Pues resulta de que estando allá en el hospital, una enfermera jefe bajó y nos dijo: tranquilo, que yo les informo qué está pasando. Salió y se fue. Cuando después ella baja y estaba leyendo un electrocardiograma y nos hace señal y nos dice que estaba muerta. Entonces yo inmediatamente lancé la noticia por Caracol. Uno lo que sentía era que, digamos, en ese secuestro de alguna manera comenzaba a secuestrarse en parte la visión de nosotros como periodistas, en la medida en que si eso le pasaba a una periodista de esa naturaleza, pues nos podía pasar a cualquiera de nosotros.
Y cuando se da la muerte, uno ratifica que no estamos jugando a hacer periodismo, que no estamos jugando a simplemente cubrir una información, sino que detrás de las palabras, de lo que decíamos o dejábamos de decir, había un riesgo absolutamente claro de muerte. O sea que la muerte de Ana Turbay, más allá de la muerte específica, era también una suerte de muerte del periodismo. Era una época donde los periodistas afrontaron condiciones muy difíciles para realizar su labor. Las amenazas y los carrobombas eran frecuentes. Sin embargo, estos comunicadores vencían el miedo y arriesgaban su vida con tal de llevar la información a la ciudadanía. Sinceramente, yo sabía que el riesgo al llegar a un sitio de esos o cubrir algo era muy alto, pero a mí como que no me importaba. O sea, yo nunca tuve una autoridad que me acompañó, que me dijo, véngase para acá, hágase así. No, es más, si llegó a verlo en alguna ocasión, yo no hacía caso. Eso era un temor continuo. Siempre que uno llegaba, casi siempre se decía, cuidado, que es posible que haya otro carrobomba. Uno llegaba, de verdad, no sé, tal vez la adrenalina lo llevaba y asumía ciertos riesgos que uno después evaluaba y que hoy todavía evalúo cuando llegaba a esos lugares, incluso antes de que la policía llegara. Nos llaman a Caracol y nos envían que vayamos a ver, nos dicen que hay dos liberados dentro de un furgón, que subamos rápido. Me envían con León Jairo Saldarriaga, que fue como el compañero mío de aventuras durante mucho tiempo, durante la guerra, en las salidas, en lo que vino después. Y llegamos al sitio, a Pablo Escobar, el barrio que había construido Pablo, y efectivamente había un furgoncito metálico cerrado, se oían voces de auxilio dentro del furgón. Nadie se atrevía a abrir el furgón, las señoras gritaban, todo el mundo tenía miedo, creían que podía ser un carro bomba, entonces nadie se atrevía a abrir el furgón. No sé de dónde, yo dejé de ser periodista y empecé a pedir que si alguien tenía una barra o algo con que reventar el candado. Alguien me pasó una barra y yo reventé el candado y salieron las dos señoras del furgón y yo quedé como de héroe. Los héroes se dan así de un momento a otro. Yo tenía medidas intuitivas de seguridad, entonces yo a veces decía, bueno, como yo trabajaba sobre todo en esa oficina clandestina toda la noche y parte de la mañana y me ausentaba en la tarde, entonces yo cuando salía a almorzar iba a diferentes pequeños restauranticos de la zona y yo cambiaba como de calles, ¿sabes? Como mis medidas, ¿cierto? Que un día iba por una calle y otro día me iba por otra y otro día salía por una y otro día me iba por otra y eso lo había practicado ya desde que ingresé al Espectador por primera vez en esos años del 89, en esa época del 89, cuando ya estaba tan amenazado el Espectador. 22 días después de la muerte de la periodista Diana Turbay, Heiner Castañeda vivió en carne propia el horror de los carrobombas. El 16 de febrero de 1991, una potente explosión sacudió la ciudad. Un vehículo cargado con explosivos había sido abandonado en la parte externa de la Plaza de Toros La Macarena, ubicada a pocas cuadras de la Alcaldía de Medellín. Y creo que fue la primera vez en donde me sentí víctima y me sentí fuente, muy diferente a lo que pasaba como periodista cuando ocurren los acontecimientos y uno llega con la cámara y comienza a invadir con la cámara un poco el impacto que tienen las personas después de un acontecimiento de esa naturaleza. Yo estaba esa tarde allí acompañando a unos amigos en las afueras de la Plaza de Toros y recuerdo perfectamente que estábamos en una conversación, tenía la compañera o la novia de la época, estaba allí, estaba conversando con los amigos, acababa de ir a un baño improvisado que estaba por debajo de del puente. Fui al baño, me senté y explotó la bomba. Todo se vino encima, absolutamente. Y en ese orden de cosas, a diferencia de lo que pasa cuando uno llegaba 5 minutos después, uno estaba viviendo exactamente el acontecimiento. Ver el destrozo, ver los heridos, ver la estampida y ver una imagen que nunca se me olvidará. La imagen de una persona incendiada debajo del puente, ¿sí? Y que las cámaras llegaban a grabar y que nos preguntaban, ya eran los colegas los que llegaban a preguntarnos, en ese caso yo como una víctima potencial, qué había pasado
y la incoherencia que uno tiene incluso a la hora de hablar después de un acontecimiento de eso, me permitió darme cuenta de lo diferente que es sentirse en un momento determinado frente a la muerte y que llegue una cámara a preguntar asuntos sobre lo que pasó y el ejercicio del periodismo que llega posteriormente. Es decir, entender que en esos momentos realmente lo que uno menos quisiera es que llegue alguien a preguntarme qué ocurrió, pero tenemos que hacerlo porque uno en ese momento lo que intenta es tratar de salir de ese impacto que está ocurriendo. Era un periodista en un escenario en donde, si bien había cubierto muchas otras bombas, el estar ahí específicamente sí representó para nosotros y para mí en particular una manera diferente de ver el conflicto. Nosotros nos repartíamos el trabajo cuando esas cosas ocurrían. Unos se desplazaban al sitio donde había ocurrido la emergencia y los otros nos quedábamos en la emisora redactando textos, pasando informes para Bogotá con los textos que se redactaban, que se enviaban por fax. En esa época era el sistema que se utilizaba. Y recogiendo datos adicionales, empezaban a llamar a las clínicas, a policlínica, a tratar de establecer listados de heridos, de muertos. Dentro de ese carrobomba de la Macarena hay algo que es muy llamativo y es el caso de la banda Marco Fidel Suárez. Esta banda musical había animado las fiestas de los traquetos, de los mafiosos, como se decía en esa época. Y ese día, coincidencialmente, estaban allí en la Plaza de Toros animando el festejo. Y fueron varios de ellos víctimas de la bomba, algunos murieron, otros quedaron lisiados. A pesar de las presiones de Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra diferentes medios de comunicación, estos periodistas nunca desfallecieron en su labor de informar. Yo sentía mucho miedo, pero también yo me sentía que estaba haciendo periodismo como pocas veces lo podía hacer, ¿cierto? Yo me sentía muy apoyado por El Espectador editorialmente desde Bogotá. En lo que yo publicaba no se podía advertir miedo, ni inseguridad, ni temor, porque como era periodismo escrito, pues yo trataba de hacer unas noticias muy bien estructuradas en el lenguaje básico, muy universal del periodismo informativo. Había, primero que todo, comunicados, a veces directos, a veces generales. Había llamadas, algún día llamaron a mi casa y dijeron algo como esto: carrera tal con calle tal, ¿sabes dónde vive tu mamá? Esta guerra también es tuya, fruto de alguna vez en que yo terminé una nota diciendo que en esta guerra, que no es de la gente del común, está cayendo gente del común, y anunciaba un poco la barbarie de los sicarios, y esa fue, digamos, la respuesta, digamos, a través de comunicación directa. No había en esa época, por razones obvias, no había redes sociales, no había mecanismos más abiertos para amenazar, pero las amenazas venían específicamente alrededor de eso. El narcotráfico nunca llegó a ser como un determinante o llevarme a pensar, me retiro, sigo, lo reconsidero, nunca. De hecho, estuve amenazada por los extraditables en dos ocasiones y no, yo seguía para adelante. Las mismas autoridades, escolta, anduve escoltada mucho tiempo, tenía vigilancia, pero nunca, 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 por lo que también ya te he dicho, el miedo para mí en mi profesión, nunca. Yo nunca tuve el miedo presente. Nunca llegué a reconsiderar el dejar el periodismo por miedo a una amenaza. Semanas después del violento atentado en la Macarena, Pablo Escobar comenzó a gestionar su entrega a las autoridades. Para tal efecto, se dispuso de la cárcel La Catedral, ubicada en el vecino municipio de Envigado. Estando en el parque de Envigado, donde supuestamente debía llegar Pablo a esa cárcel que había al lado de la alcaldía, una persona se arrimó al carro y nos dijo: ustedes son bobos, Pablo no se va a entregar aquí, al patrón le están construyendo una cárcel en un sitio que se llama La Catedral, que es más arriba del Salado, si quiere yo los llevo. Yo llamé a Orlando Cadaví, que era mi jefe en el noticiero, y le comenté de lo que nos habían dicho. Y Orlando me dijo: si usted no le da miedo y es capaz, vaya a ver que hay desierto. Hacia las 6:30 de la tarde llegamos hasta 2 kilómetros antes de este sitio donde estamos ahora, que es donde se construyó la cárcel. Cuando llegamos allá a ese punto, nos encontramos con un retén del ejército
y ahí nos pararon y llamaron por un radioteléfono. Aquí hay unos sapos periodistas, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los devolvemos o qué pasa? ¿Los retenemos? Entonces les dijeron que no nos podían retener, porque no nos debían dejar pasar tampoco de ese punto. Entonces, efectivamente, ya yo llamé a Orlando y le dije, Orlando, es cierto, hay una construcción. Hasta ese momento esto se había tenido en secreto. Nadie había dicho nada, el gobierno no había dicho que se estaba haciendo una cárcel para Pablo Escobar, era algo que tenían todavía como en secreto, pero desde ese día estalló la bomba. Entonces la orden de Orlando fue, te vas a quedar permanentemente viviendo en la catedral hasta que Pablo Escobar se entregue. Efectivamente, me tocó, hablamos con la gente del ejército, accedieron a que instaláramos el carro, allí hicimos una especie de campamento, instalamos antenas, llevamos planta de energía, llevamos un pequeño televisor para entretenernos, y durante casi 4 meses yo viví en ese sitio sin moverme de esta montaña. Siempre ahí, por las mañanas madrugaba, me bañaba en una quebrada, me mandaban la comida en el carro de Caracol y madrugaba mucho porque mucha gente quería ver cómo era el cuento de la bañada y trataban de tomarme fotografías, pero entonces yo sabía que la gente subía por ahí 7, 8 de la mañana y yo desde las 5 de la mañana ya estaba metido en la quebrada arreglándome y organizándome para que cuando la gente llegara, además los noticieros empezaban desde las 6 de la mañana a pedir informes. Entonces tenía uno que estar listo ya a las 6 de la mañana inventando qué era lo que iba a decir, porque aquí no había nada, sino el ver pasar carros y el ver... Y así estuvimos durante mucho tiempo. La entrega de Pablo Escobar se hizo efectiva el 19 de junio de 1991. Perdón, esa es la zona que corresponde a la cancha de microfútbol. Está en la parte posterior de la construcción, en la parte de recreación, el terreno es en desnivel. Y en la parte superior donde se construyó la cancha de microfútbol, allí ha aterrizado en este momento el helicóptero amarillo de la gobernación que lleva el monograma del departamento de Antioquia. Pero un momento, aquí hay un problema, por favor, pero es que nosotros no estamos impidiéndoles a ustedes su trabajo. Atención, 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 la gobernación de Antioquia acaba de confirmar a Caracol que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria se acaba de entregar a la justicia colombiana. Pablo Escobar Gaviria se acaba de entregar a la justicia colombiana. Atención, oficial, Pablo Escobar Gaviria se acaba de entregar a la justicia colombiana. Informa la cadena Caracol. Eso fue una locura. Esa parte de abajo donde nos permitían estar, que era donde estaba después del batallón de Juan del Corral, la seguridad la asumió la policía militar. Y era el único sitio donde dejaban llegar los periodistas, estaba a 2 kilómetros de acá. Entonces todo el mundo con cámaras, cámaras de televisión, teleobjetivos, nosotros con unos binoculares. Y después de esperar tanto tiempo, lo único que nos tocó ver fue pasar un helicóptero y descender acá los helicópteros en el helipuerto de la catedral, pero el resto no logramos ni ver a Pablo. Pues irónico de ese desgaste de vida, de esas incomodidades, de todo lo que habíamos pasado, el cuento del síndrome de la chiva, de querer ser los primeros. Yo creo que eso queda todo desvirtuado, pues, y que muchas veces las cosas no son como uno las piensa o las proyecta, sino que se dan de una manera distinta, y eso, todo el mundo quedó loco. Yo creo que la gente allá no se veía nada. De un momento a otro sabemos que llega a la catedral y comienza, digamos, una suerte de persecución en procura de encontrar específicamente las condiciones en que lo había hecho. Sabemos que llegó en un helicóptero. Realmente en ese momento, esa noche, lo que hicimos fue tratar de cubrir desde la distancia la llegada de ese helicóptero. Yo digo que ese fue el día que logró retornó a su cueva y el pueblo descansó en paz. La gente estaba feliz. Yo se lo hice saber a él así, que la gente estaba contenta que él se hubiera entregado, que la gente descansaba, la gente estaba cansada de tanta violencia. Yo estando después de que Pablo se entrega, yo permanezco todavía
como un mes y medio más en ese mismo puesto que se había montado. Entonces me toca lo de la entrada de Reneguita, me toca lo del famoso camioncito de doble fondo donde subían invitados, no sé si con permiso o sin permiso. Honestamente, uno no se daba cuenta porque el camión venía con implementos para la cárcel, pero tenía como una doble carpa donde entraban gente, donde traían gente acá, donde Pablo. Días después de la entrega y viendo pasar el camión de manera constante, Jairo decidió enviar una carta con varias preguntas a la catedral. Pocas horas después, recibió una respuesta de puño y letra del propio Pablo Escobar. Y en esa época el camioncito pasaba, subía. Yo aproveché ese camioncito y le envié una carta a Pablo, donde le decía que llevaba mucho tiempo corriendo detrás de él, que la gente estaba contenta porque él se había entregado, que estaban felices, que esperaban que el proceso de paz se diera, que la violencia terminara. Y con la gente del camioncito se la envié y se la hice llegar. Yo no creí que Pablo me fuera a contestar. Yo le decía en la carta que él qué sentía, que él era papá, que él era tío, que él qué sentía frente a toda esa violencia y todo eso que se había desatado en este país. Y él me contestó y me da sus razones en la carta de por qué la violencia. En su casa guarda como un tesoro la carta de Pablo Escobar. Jairo nunca pudo descifrar la personalidad del narcotraficante. Muchas veces he leído esta carta y no sé qué inferir, si Pablo era una persona de doble personalidad o era alguien tan mentiroso, patológico, que se creía sus propias mentiras, o era un convencido de su papel de héroe, de libertario, de un guerrillero, entre comillas, por lo que me dice en la carta. Yo le hablaba de la felicidad de la gente porque él estaba encerrado, de la tranquilidad que se estaba viviendo. Y él me dice lo siguiente: estoy contento porque sé que la gente está contenta y tranquila. Yo que he vivido la guerra sé lo que significa la paz. No tengo cargos de conciencia. Mi lucha se dio por ideales ajenos a la ambición o al dinero. Familia, libertad, vida, derechos de nacionalidad y de patria, clases marginadas y desprotegidas y derechos humanos. Todas las guerras son crueles y criminales. En todas las guerras muere gente inocente, ajena a los conflictos. Eso ocurrió en Irak, en Vietnam y también en Panamá o en Japón, cuando el gobierno de los Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra la población civil. A mí también me quedan las viudas y los huérfanos de esta guerra cruel y criminal. Me quedan muchas tumbas por visitar, pero muchos de mis amigos y compañeros no tuvieron siquiera el derecho de tener una tumba, porque fueron desaparecidos y arrojados desde los helicópteros a la selva o a los grandes ríos. No me importa cuánto tiempo voy a estar aquí, pero sí me gustaría muchísimo verle la cara en un juicio público a los altos oficiales criminales de la Policía Nacional, que tienen una altísima cuota de responsabilidad en toda esta tragedia nacional. Me queda otra enorme satisfacción. Mi dinero siempre cumplió una función social. No lo enterré en canecas o en caletas. Lo invertí en obras sociales para la comunidad y para el pueblo. Cordial saludo, Pablo Escobar Gaviria, Villa de la Paz, Envigado, Colombia, 24 de junio de 1991. La aparente tranquilidad que se sentía en Colombia por la entrega de Pablo Escobar empieza a desintegrarse cuando surgen rumores de que Escobar estaba cometiendo delitos desde la cárcel. Ante un posible traslado por parte de las autoridades, el narcotraficante decidió fugarse el 21 de julio de 1992. Y cuando comienza a anunciarse que es posible que se fugue Pablo, pues todo comienza a crisparse, que la situación está muy complicada, que no le están cumpliendo a Pablo Escobar, que él va a tomar una decisión. Él siempre, todo el tiempo, diciendo que no se iba a fugar y un día cualquiera se fuga. Él ya no está en la catedral, pero no aparece en ninguna parte. Otra vez fue una noticia de alto impacto y emocionalmente perturbadora muchísimo, porque pues la persecución al espectador había continuado. Con Pablo Escobar en la catedral, esos años siguieron las amenazas y las de frente contra el espectador en Bogotá, y siguieron muriendo pues
a manos de sicarios de Pablo Escobar, jueces que llevaban el caso Guillermo Cano, colaboradores del periódico El Espectador en Bogotá y en otras ciudades del país. Era total confusión. Se sabía que había un operativo. Esa vez ya no dejaron que los periodistas subieran hasta donde acostumbraban, donde estaba el primer retén militar. Desde El Salado quedó cerrada la vía. Se nos permitió llegar hasta El Salado, pero no había información de qué era lo que estaba ocurriendo aquí. Y el hecho de la fuga de Pablo solo se viene a conocer casi 24 horas después. Tras la fuga de Pablo Escobar y varios de sus lugartenientes, Jairo Calle fue contactado horas más tarde para recibir un comunicado del jefe del cartel de Medellín. A la vuelta de Caracol existía una especie de oficina y allí se mantenían algunas de las personas allegadas a Pablo que habían trabajado con él, y una de esas personas, que después va a ser asesinada por los Pepes, nos contacta personalmente y nos dice que acudamos, que si queremos recibir un comunicado donde Pablo va a explicar los motivos de su fuga y a dar a conocer un comunicado por qué se había ido aquí, qué había ocurrido. Y Orlando me envía a mí que vaya con ellos. A mí me llevan a una casa de seguridad por los lados del Tesoro. Y en esa casa de seguridad, a través de un radioteléfono, yo le grabo el comunicado a Pablo, donde él explica los motivos de su fuga, y trato como de hacerle algunas preguntas, de repreguntar sobre ese comunicado, pero él estaba como un poco alterado, me dice que él no va a hablar nada, que ya yo tengo toda la información y que vaya a llevar mi información. Con la fuga de Pablo Escobar, el terror se apoderó nuevamente de las calles de Medellín y volvieron los atentados. El 2 de diciembre de 1992, un carrobomba fue activado al paso de una patrulla de la policía en el barrio Florida Nueva de la capital antioqueña. 14 ciudadanos murieron por el estallido de un carrobomba con 120 kilos de dinamita. Y autoridad te va a acercar. El estallido de muerte se escuchó en toda la ciudad. Faltaban 3 minutos para la medianoche y el rumor del carrobomba se hizo efectivo. La patrulla de policía y sus escoltas motorizados, que venían del estado de Atanasio Girardot, sucumbieron ante los 120 kilos de dinamita camuflados en un Renault 4 anaranjado. Los cuerpos desmembrados de 10 policías llenaron de tragedia el concurrido sector de la carrera 70 con la avenida San Juan. Lo mismo ocurrió con el vendedor de perros, un mesero y la pareja de enamorados que jugaban a la vida en la taberna La Boca. No bastaron la defensa civil, la Cruz Roja, el ejército y la misma policía para salvarlos de las manos asesinas que accionaron el control remoto homicida. La destrucción, el dolor y la muerte se metieron por las ventanas de la residencia del lugar. A mi apartamento cayó un cadáver de la policía que lo arrojó la onda explosiva hasta mi apartamento, pues estrelló contra el muro. Mi sala está convertida en un cementerio. Después de un consejo de seguridad programado por los comandantes de la Policía Metropolitana, Antioquia y la Cuarta Brigada, se acusó al narcoterrorismo como el autor intelectual. El Valle de Aburrá se encuentra ahora en alerta, más aún cuando se presume la existencia de nuevos carros bomba que, según la policía, no podrán ser detectados sin el concurso de la comunidad. Los carros bomba tenían algo que se escuchaban en toda la ciudad. Eran de tal la fortaleza de la dinamita que le ponían que se escuchaba en toda la ciudad. El sentimiento al llegar a un sitio de destrucción, sea por atentado terrorista o por masacre, por lo que fuera, de impotencia, de angustia, de desazón. En muchas ocasiones, los periodistas se olvidaban de sus propias medidas de seguridad y se dejaban llevar por la adrenalina del cubrimiento periodístico. La adrenalina a veces nos enceguecía y hacíamos cosas muy importantes por la adrenalina, pero también cosas que considero son irresponsables. Nosotros nos subíamos en helicópteros, llegábamos tardísimo a ciertos lugares donde la policía no podía llegar. Nos enfrentábamos incluso con algunas personas en ciertos barrios que no sabíamos quiénes eran. Encendíamos la cámara por encima de las amenazas porque queríamos contar la historia. La adrenalina nos ensegueció muchísimas veces y permitió que contáramos cosas que, si no fuera por la adrenalina, pues seguramente no hubiéramos contado. Yo sentía miedo y adrenalina porque miedo llegar a un lugar donde todo estaba devastado, donde había muerte,
había tristeza, había padres de familia llorando, había niños llorando a sus padres, era una situación muy complicada. Y adrenalina, porque uno pues estaba yo en plena juventud y realizando una actividad pues que uno le gustaba y vibraba, entonces era una mezcla de ambas cosas. Era como pasión, como adrenalina. La verdad, yo nunca sentí miedo, nunca, ni al cubrir un atentado terrorista o una masacre o estar en medio de una balacera, no. Es como la adrenalina, como el afán de llegar a ver qué es lo que está pasando, qué podemos informar. En medio de la persecución del gobierno nacional, surgió un nuevo actor armado en contra del cartel de Medellín, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Esta organización ilegal anunció públicamente su nacimiento el 31 de enero de 1993. Los Pepes aplicaron las mismas tácticas violentas de Escobar. Secuestraron y asesinaron personas, dinamitaron fincas e incluso activaron carrobombas. La guerra de los carrobombas estaba declarada en Medellín. Un grupo que se hace llamar los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar, mediante un comunicado le hizo saber al jefe del cartel de Medellín que le respondería con la misma moneda a los futuros atentados que se produzcan en la ciudad. La amenaza se cierne contra amigos, trabajadores y familiares de Escobar. Para avalar el mensaje, los Pepes se adjudicaron la explosión de los coches bomba en la loma de San Lucas del Poblado, en mediaciones de las unidades residenciales en donde viven una hermana, un cuñado y la madre de Escobar Gaviria. Asimismo, la destrucción de la finca La Cristalina, en el municipio del Peñón, de propiedad de doña Hermilda de Escobar. Los coches bomba han sido situados de tal forma que no han dejado víctimas fatales, pero sí con el objetivo de generar destrucción y alarmar a Escobar y los suyos. El enfrentamiento entre los Pepes y Escobar deja aún más indefensa a la población civil, que no tiene otra elección a la de convivir en una guerra que no le pertenece. Medellín, Jaimer Castañeda, Noticiero de las 7. Ahí se confabulan tanto las fuerzas de seguridad del Estado como los grupos irregulares a raíz de lo que había pasado aquí, del asesinato de los Moncadas, de los Galeanos, de los secuestros de algunos narcos a los cuales Pablo les cobraba impuestos y les pedía colaboración para poder continuar su guerra. Eso generó ese malestar y estos narcos, los de Cali, los de aquí, se agrupan y crean esta organización. Y esta organización, en cierta forma, con el respaldo oficial y con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, empieza a operar en la ciudad. La cacería de Pablo Escobar se extendió a todos los rincones de Antioquia. La fuerza élite y los soldados de los comandos especiales rastrearon toda esta zona, en La Fe, El Retiro y Río Negro. Más de 300 hombres dispusieron redadas y retenes sobre la vía Las Palmas en cercanías del aeropuerto José María Córdoba, mientras repartían volantes como estos entre los habitantes. Los operativos, calificados de rutina, pretenden sitiar los sectores reconocidos como refugio de narcotraficantes. La mayoría de las propiedades registradas se encontraban solo con los mayordomos. El personal aerotransportado, fuera de algunas caletas, no ha encontrado todavía indicios de la presencia de Escobar y los suyos en el área. Las fuerzas combinadas del ejército y la policía continuaron esta mañana con el denominado bloque de búsqueda. En esta oportunidad, más de 60 fincas fueron allanadas aquí en el oriente antioqueño. En esa feroz persecución al capo, comenzaron a caer sus hombres de confianza. Uno de ellos, Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, jefe militar del cartel de Medellín. El Chopo fue abatido por el bloque de búsqueda el 19 de marzo de 1993, en el edificio Bancoquia, ubicado en el centro de Medellín. ¿Y quién estaba al frente de todo esto, de mantener a sangre y fuego el Imperio Escobar en la ciudad, era alias El Chopo? Y en ese momento las amenazas al espectador eran totales. Una de las órdenes que tenía Pablo Escobar para que la ejecutara alias El Chopo era descubrir quién seguía haciendo noticias para el espectador en Medellín, o sea, quién seguía escribiendo para el espectador en Medellín. Pero yo no firmaba con el nombre propio, porque yo estaba ya como en clandestinidad, no solo refugiado en un edificio en el centro de Medellín, sin avisos de ninguna índole, trabajando para el espectador, sino que yo despachaba noticias que no se firmaban con mi nombre, sino que aparecían Redacción Medellín. Ese día Carlos Mario Correa
se enteró de una fatal coincidencia. Pues una anécdota única, ¿cierto? Eso era un jueves y era mediodía y yo estaba desarrollando una noticia en una oficina en la que yo llevaba ya casi tres años largos desde el octubre del 90 y estaba llamando colegas míos de RCN, de Caracol, del Colombiano, en fin, para hacer una mejor noticia. Y estaba conversando de eso con un amigo que me visitó, de los pocos que sabían dónde trabajaba yo, y que a veces iba y me llevaba un sándwich o me invitaba a un café, o en fin, y yo le dije, Guillermo, espérame aquí, que en este momento acaban de tirar un extra en Caracol. Eran las 12:15 cuando tiraron un extra en Caracol y yo tenía el radio prendido, que dijeron, en este momento hay otro operativo sobre sicarios de Pablo Escobar en pleno centro de la ciudad. Entonces yo le dije al amigo, ¿cierto? Espérame acá un momento que voy a bajar a almorzar algo rápido porque el día de hoy va a ser duro. Cuando yo ya salí de esta oficina y empecé a bajar en el ascensor, al llegar al segundo piso donde están los ascensores, estaba subiendo todo el bloque de búsqueda por ese ascensor y por otros del sótano y a mí no me dejaron salir ya del edificio. Ya todo estaba cerrado. Pasaron casi una hora yo en esa circunstancia, ni para arriba ni para afuera, ¿cierto? Entonces a mí me dio por decirle a uno del ejército, a un miembro del ejército, no sé si era coronel o qué grado tenía, que yo era periodista y que yo trabajaba en ese edificio. Entonces ya el asombro, ¿por qué estás acá? La prensa tiene que estar afuera, me iban a sacar. Entonces yo le dije, no, mira, yo trabajo en El Espectador, en este edificio está la sede del Espectador de Medellín. Entonces me hicieron esperar otro rato, se comunicaron por radioteléfono, no era la época antes de los celulares. pocos años antes del desarrollo de tener celulares nosotros, ¿no? Entonces llamaron radioteléfono, me hicieron esperar, hasta que en un momento dado me hicieron bajar al sótano y me subieron hasta arriba, hasta el piso 20. Yo no sabía qué había pasado. Entonces ahí me recibió el jefe del bloque de búsqueda y me recibió y me dijo, ¿tú eres el periodista del Espectador? Sí, yo soy. Y el tipo se enojó demasiado porque yo no tenía cámara fotográfica. Y porque yo no era el fotógrafo y no el redactor. Entonces, ya al verme ahí, en el piso 20, ahí a la entrada de un apartamento donde pasó algo, entonces él abrió la puerta y yo ya vi al Chopo, ya en medio de la sangre y en las circunstancias en que yo lo vi, ¿cierto? De lado, baleado un costado que era el derecho. Cuando yo vi el cadáver de él y él se había rasurado el bozo, tenía bozo, no muy grande, ni poblado, sino incipiente. Cuando vi el cadáver, solo le faltaba el bozo, pero era él. A mí se me devolvió una película y donde yo me di cuenta que yo me había encontrado con él varias veces en el ascensor del sótano, ¿cierto? Sobre todo de noche, me había encontrado 5 veces con él. 3 de noche y 2, 5, 6 de la tarde. Una nos habíamos saludado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no más. Y que nunca nos habíamos mirado. Y que yo no sabía, si él sí sabía quién era yo, y yo no sabía quién era él porque él no estaba en la foto del organigrama de la policía, aunque en el cuadro decía que daban 100 millones por quien diera información sobre él. Entonces es una coincidencia azarosa, rara, y yo diría que única, ¿cierto? Porque pues yo trabajaba para El Espectador, estaba en este edificio, él coincidió en este edificio, pero él en el piso 20, yo en el cuarto. De pronto anuncia la muerte del Chopo, y todos vamos a cubrir la información, cuando yo mismo me sorprendo, a ver, ¿cómo así? Pero es que estamos subiendo al edificio donde trabaja Carlos Mario Correa, El Espectador. Entramos a ese lugar, muestran obviamente todo, un poco cómo fue el operativo, muestran el lugar donde lo mataron, el sitio, lo que ocurrió, y la pregunta que uno se hace, ¿yo le estoy huyendo a alguien con el que vivo al lado? La persecución a Pablo Escobar llegó a su fin el 2 de diciembre de 1993, cuando fue ubicado y abatido en el techo de una vivienda del barrio Los Olivos, en el occidente de Medellín. Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Información en directo desde Caracol Medellín. Sí, mucha atención, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín
en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín. Tenemos información desde el sitio con el periodista Rodrigo Martínez. Sí, efectivamente, completo hermetismo guardan aquí las autoridades, no han dejado entrar al sitio a la prensa. A ver, Rodrigo Martínez desde la ciudad de Medellín confirmando esta información. Volvemos al sitio con Rodrigo Martínez. Escucho aquí en este sector, en este lugar, una terrible balacera, una balacera impresionante. Entonces, como desde Caracol se escuchó, yo salí y me vine caminando. Y lo primero que pedí en la recepción de Caracol era o un walkie-talkie, que era el de la época donde yo podía transmitir, o el carro transmóvil de Caracol. Resulta que ni lo uno ni lo otro. El walkie-talkie no, porque lo habían suspendido y era prohibido cargar walkie-talkies. Y el transmóvil lo tenían haciéndole una vuelta, creo que a la mamá del director. Entonces yo salgo con una grabadora y una libreta para este lugar, y cuando llego me encuentro que solamente había un policía y era un sargento. Y me conocía, era el sargento Muñoz. Y me dice, sí, es Pablo Escobar el muerto, vaya para allá. Entonces me vine para este techo y los policías de la Fuerza Élite apenas me reconocen que soy periodista, empiezan a hacerme así la B de la Victoria. Y se pararon allá para el lado de allá y me hacían así, me decía que tomara fotos. Yo les dije, yo soy de radio, yo no puedo, pero las fotos. Y yo no tenía forma de tomar una foto. Entonces me devolví para donde estaba el sargento Muñoz, para tratar de llegar a dar la noticia a Caracol, pero yo vi que de ahí a Caracol caminando me quitaba mucho tiempo y yo sabía que me podían chiviar. Entonces el sargento empezó a decirle a las señoras del sector que estaban en el balcón mirando que me prestaran un teléfono. Muy amablemente los vecinos me prestaron los teléfonos, pero todos decían, todos los circuitos se encuentran ocupados. La palabra más terrible que puedo escuchar en mi vida periodística. Entonces se me da por entrarme a la Plaza Satélite de la América, que estaba ahí, a tratar de ubicar un teléfono. No había teléfono por ningún lado. Seguía diciendo, todos los circuitos encuentran ocupados. Hasta que en una lumbrería un señor tenía un teléfono rojo que en esa época servían de teléfonos públicos. Yo tenía monedas de 10 y de 20 pesos, que era lo que había que echarle a eso. Me entra la llamada y me contesta el periodista Eugenio Correa. Le digo, Eugenio, lance usted con su propia voz la noticia de que Pablo Escobar acaba de fallecer y que fue muerto en un techo, y le describí todos los hechos para que los diera. Pues no dijo nada, lo llamo a los segundos y digo, Eugenio, tiró la noticia, mi hermano, eso está sin confirmar. Cuando voy saliendo de la Plaza Satélite, escucho que en unos radios decía, RCN informa primero. Entonces yo me devolví y dije, RCN la lanzó, eso fue que Eugenio ya tiró la noticia. Cuando voy, llega el señor y me dice, vea señor, este teléfono se quedó accionado, aquí hay un señor que le está hablando. Y en ese momento escuché la voz de Darío Arizmendi preguntándome a mí qué estaba pasando. Entonces le describí todo, cómo me hicieron los policías la B de la Victoria. Él empezó a preguntarme y yo a narrarle qué había visto en ese momento, porque fue un instante nomás en lo que pude ver y cómo vi a Pablo Escobar tirado en este techo. Para mí fue muy duro, porque Caracol siempre se había programado para tirar la primicia de esto y realmente no la tiró. Yo llegué en el momento en medio de una confusión tremenda, ejército por todos lados, la curiosidad obvia de las personas, de querer ver, de querer estar ahí encima, de saber qué estaba pasando. Logramos llegar hasta allá, pude evidenciar que quien estaba sobre el tejado había sido Pablo Escobar. Con dificultades, pero se logró llegar hasta allá y hacerlo. La muerte de Pablo Escobar fue, digamos, que no el fin de tanto terrorismo y de tanta situación tan horrible que se vivió por causa de él. Digamos que se sintió un fresquito, al menos yo sentí como un fresquito, porque dije yo, este hombre tan terrible, tan causante de tanto dolor, que afectó tantas familias, tantas personas inocentes que nada tenían que ver con su guerra, con su lucha, ya no le iba a estar más. Nos fuimos corriendo cuando vimos que el muerto era Pablo Escobar, hasta el sitio con Rodrigo Martínez. Llegamos con el carnet de periodista, logramos ingresar,
Logramos entrar primero a la casa supuestamente donde estaba Pablo escondido. Después logramos ver el cadáver sobre el techo de la casa de un solo piso que quedaba en la parte de atrás de donde él estaba escondido. Y de eso yo recuerdo algo que siempre me impresionó y que me quedó. En esa casa vivían un par de ancianitos, vivían solos. Y ellos como que no entendían, no dimensionaban lo que estaba pasando. De un momento a otro vieron su casa invadida, muerto en el techo. Policías, militares, periodistas. Yo me di cuenta de la muerte de Pablo Escobar cuando estaba en Bogotá embarcado rumbo a Cuba y yo que llevaba 5 años, ¿cierto? 4 años, 5 años en esa, digamos casi que detrás de las informaciones relacionadas con Pablo Escobar, sentirme en un avión con una impotencia tenaz frente a lo que estaba pasando. Pero años después, muchos años después, cuando yo decido dejar de hacer periodismo, mi carta de renuncia al noticiero de las 7 decía lo siguiente: me voy, no quiero hacer más periodismo de esta naturaleza porque estoy cansado de ganarme la vida con la muerte sin haber matado a nadie. No sé si eso último te explica lo que implica para uno cubrir una información donde la muerte está todo el tiempo, donde la amenaza está todo el tiempo, donde el dolor de otros está todo el tiempo. Es obvio que hay momentos donde uno flaquea, sobre todo cuando todo el tiempo la vida de uno, incluso el estrés postraumático, lo lleva todavía a recordar esas imágenes tan dantescas de lo que ha sido la guerra en este país. Pero sí representó también un desahogo grande. Y poder respirar un poco más hondo, porque pues era un individuo que nos tenía pues en la mira para matarnos, ¿cierto? Y en particular era claro que se supo después de su muerte que él estuvo siempre insistiendo en que el corresponsal del Espectador de Medellín había que eliminarlo y era yo. Sin embargo, ese día a las 3 de la tarde, que si no estoy mal también era un jueves, ¿cierto? Yo a las 3 de la tarde estaba haciendo un reportaje para el domingo de esa semana en el Parque Bolívar. Y entonces, en una época en la que no había celulares, yo me tardé hasta las 4 más o menos de la tarde para regresar a la oficina y el teléfono estaba sonando y contesté y era mi mamá que me llamaba a decirme que habían matado a Pablo Escobar. Hacía una hora yo debía estar en el lugar donde habían matado a Pablo Escobar. Tratamos de ir hasta esa, a ver si podíamos hacer algo de ese cubrimiento y ya no había forma de ingresar por ninguna calle de Medellín. Del sector, todo estaba acordonado de autoridades, sí, decidimos irnos al anfiteatro de Medellín. Yo en el anfiteatro ya me quedé hasta las 9, 10 de la noche esperando la llegada del cadáver a la morgue de Pablo Escobar y haciendo notas y haciendo un especial que salió el otro día con el título Y por fin cayó, el título central del Espectador a 6 columnas que eran las que había de periódico, con datos de todos los periodistas de Bogotá, de judiciales y míos de Medellín. Al otro día eran el sepelio y en El Espectador nos pidieron no ir, cubrirlo solamente fotográficamente, de manera fotográfica, y no ir a hacer entrevistas ni cubrimiento a nombre del Espectador a Jardines Montesacro. La sangrienta época del narcotráfico les dejó muchas reflexiones a estos periodistas. Reflexiones que hoy quieren compartir con las nuevas generaciones. Nosotros no buscábamos fama, no buscábamos notoriedad, simplemente era lo que nos tocaba hacer y lo hacíamos lo mejor que podíamos en medio de las difíciles circunstancias que nos tocaban. Después de la guerra las cosas cambiaron y fue una lección. De un momento a otro nos vimos convertidos en periodistas de guerra, lo que nosotros no esperábamos, porque no era lo que hacíamos a diario. Y eso nos preparó para las otras violencias que se han vivido en este país, violencias paramilitares, violencias guerrilleras y al manejo de todas esas situaciones. Nosotros no teníamos diccionario, no teníamos decálogo, no teníamos manual de estilo para cubrir las atrocidades de la época. Entonces nosotros tuvimos que improvisar para narrar. Nosotros tuvimos que tragarnos el dolor o endurecernos
para poder contar eso, esas atrocidades del destrozo por carros bombas, de la muerte de policías asesinados por carros bombas y formarnos emocionalmente para poder contar eso. Entonces ahí fue donde yo saqué como conclusión que el periodista tiene que tener como tres retos en su formación que los saqué de esa época, que son: primero, tiene que tenerla, o sea, el periodista tiene que formarse intelectualmente muy bien, demasiado bien. Tiene que formarse emocionalmente, sobre todo en Colombia, y en esa época lo aprendí en Medellín, para contar ese drama humano tan desgarrador, tan trascendental, que nosotros conocimos, ¿cierto? Y tiene que formarse físicamente muy bien, para poder caminar la ciudad, para poder ir donde otros no pueden ir y para estar cerca y contarlo con más fuerza y con más credibilidad, incluso con más emoción. Porque cuando uno no se acerca, lo que cuenta finalmente es ficción. O sea, cuando uno no se acerca, le toca inventar. Entonces nosotros nos acercamos para oler el miedo, para oler la destrucción, para oler las amenazas, para sentirlas, para sentir el llanto de los afectados, el dolor de las personas y para conocer de primera mano y oír de frente la angustia de la gente, ¿no? Las reflexiones que podemos hacer o que quedan hoy de esa época que vivimos podría ser que fuimos, que nos entregamos con lo que teníamos, con lo que sabíamos, que nos importó más tener informada a la gente, tratarla de prevenir sobre lo que podía ocurrir, lo que podía venir, y no pensar tanto en nosotros. O sea, un verdadero periodismo de acción, de investigación, que tristemente, tengo que decirlo, hoy no se ve mucho. Es triste saber hoy cómo los colegas de los diferentes medios de comunicación, los más nuevos, los de la época todavía conservan su estilo, que están pendientes de cómo se les ayuda a hacer algo, cómo están esperando que les den los elementos con que trabajar, cuando eso debe ser obra del periodista: investigue, analice, busque, no trague entero, no diga las cosas como la institucionalidad les dice, así debe ser. Yo tengo varias reflexiones. La primera es, nos enfrentamos a un tema tan complicado, un montón de periodistas que no teníamos un contexto suficientemente fuerte para entender lo que pasaba más allá de los acontecimientos. Dos, hubo miedo, mucho miedo, y creo que hubo una suerte de autocensura en momentos y de irresponsabilidad frente a la vida de nosotros, en otros, fruto de la digamos, de ese impulso, de esa adrenalina que nos llevaba a cubrir una información, incluso rompiendo a veces unos límites donde uno pensaría podría estar en riesgo la vida. Tres, creo que contamos una historia muy importante para el país, que está ahí con todos sus aciertos, con todos sus vacíos, pero creo que fue una época muy importante, que gracias a ese cubrimiento hace parte de la historia y está en los archivos del país. Cuatro, y tiene que ver con el periodismo, esta profesión tan bella pero tan difícil, esta profesión que nos obliga a pensar que hacer periodismo va mucho más allá de contar una historia de manera, digamos, circunstancial. El periodismo, el hecho, digamos, de haber cubierto el periodismo en esa época, nos pone a reflexionar sobre hasta qué punto entender el periodismo como mero contador de una historia sin contexto nos pone en dificultades, pero también nos obliga a repensar lo que implica el conocimiento, la formación, las decisiones éticas frente a lo que ocurre. Las reflexiones de esa época que me quedaron son muchas. Primero, que uno como periodista debe de tratar de nunca incomunicarse con el medio para el cual está trabajando. Y la otra reflexión es para la ciudad, el que cosas como estas ojalá no se repitieran, porque es que aquí cogen a un individuo, lo endiosan, lo vuelven grande, así sea un delincuente como a Pablo Escobar, y después apenas la sociedad cuenta el error que cometió, trata de hacer, como de volver a pasar la página,
pero lo hace en una forma que no le importa a quién se lleve por los cachos. Entonces, por ejemplo, para perseguir a Pablo Escobar, ¿cuántas personas inocentes murieron? Entonces, cuando ya la sociedad va a recapacitar de lo que había hecho y cómo había endiosado a esta persona, entonces ya ahí sí vienen las consecuencias, que las pagan son las personas inocentes, porque un 95% de las personas que murieron en la guerra de Pablo Escobar, como Miriam Nasa, fueron personas inocentes. Nada tenían que ver en el conflicto, ni siquiera como informadores, nada. Eran personas del común y corriente y fueron las que ofrendaron sus vidas en una guerra inútil. Porque yo hoy en día también me pregunto, ¿cuántos Pablos Escobares clandestinos hay en Colombia? Yo creo que hay miles. Entonces, yo creo que la sociedad no debe de olvidar esto, recapacitar y tratar de evolucionar y no endiosar a ciertas personas, porque mira lo que llegamos al último, de dioses se convierten en diablos como Pablo.